Buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora en la que te encuentres mirando este video. Este es un video que realiza Chido Toys, Regalos, Juguetes y Coleccionables, tu tienda de autos a escala. En esta ocasión vamos a mirar con detalle un par de piezas que llegaron esta semana a la tienda. Bueno, la semana pasada. Pero llamaron poderosamente nuestra atención por el nivel de detalle que traen. Las primeras dos son resinas, que se trata de estos dos Ferraris. Y estas dos son diecast, son metal, base y cuerpo de metal, todos son llantas de goma. Y vamos a ir viendo pieza por pieza, ¿vale? Vamos a sacar una de metal y una de resina, y así nos la llevamos, ¿sabes? La primera es esta con visita. 21 ventanas que produce la marca Briscal en escala 1.64. Es una colaboración de Briscal con LF Models, Lang Feng Models. El nivel de detalle está muy bueno, está brutal. La pintura está que no te la acabas. Es un caramelo quemado, bien bonito. Los detalles, préstame tu lámpara. Los detalles en la pieza. Ahí tenemos este frente bastante chido, con un poco más de luz. Es la famosa combi 21 ventanas, un modelo ya clásico. Y decorada con la bebida que se muestra en pantalla. El motor viene detallado. De hecho, la bahía del motor no tiene su tapa. Pero vean los detalles de ese motor. Las puntas de los escapes. Las calaveras o luces traseras. No sé cómo le digan. En donde tú radicas, ok. La base es de metal, ok. Todos traen su basecita y un capelo de acrílico para protegerlos, ok. Los espejitos laterales, las tablitas de surf, las tablitas se pueden retirar, vale. Las llantas giran, sí giran. Pero como está bien al piso, no rueda. ¿Vale? De hecho, las llantas quedan arriba. Pesa la pieza, sí pesa. Pero su atractivo, híjole, que está bien al piso y ese color no tiene una imperfección la pintura. Ni una. Los decals están bien colocados, tampoco se notan desfases, pixeleos o algo así. Está bien bonita la pieza, ¿vale? Todas estas piezas las puedes encontrar en nuestro sitio web www.chidotoys.com. Aceptamos PayPal, Cuesquipay, a plazo, Mercado Pago, transferencias y depósitos, ¿ok? Bueno, esa fue la primera. Vamos a ver la segunda pieza, que se trata de este chiquitín de acá. Este está uy. La marca es MY64, la escala es 1.64, el material de la pieza es resina, pero es una resina de alta calidad. Vean el trabajo de pintura, ¿vale? Ahora, vamos a ver los detalles de fotocortado que trae en los seguros o en todas las cosas que sujetan el capó. Si las logran, vamos a hacer un poquito de zoom. Ahí está.
Ahora vean los limpiaparabrisas. Está de locos. Vale, luego los faros. El emblema de la parrilla. Detalle fotocortado. Los rines. Cada hilo de los rines. Y la tuerca de sujeción. Ok, tanto en el delantero como en el trasero son progresivos. Parte trasera, luces traseras, la chapa, el tanque de la gasolina. Ok, de estas solamente se hicieron 199 piezas, ¿vale? Es un 250 GTO. Y dentro de la información que se contiene en la base, podemos leer que es del cuarto lugar en el rally de Gerona en 1968 con los pilotos Eugenio Baturone y su copiloto José María Palomo. ¿Okay? Es un coche que existe en la vida real y esta réplica. En los interiores también se ve detallada la parte del volante, la palanca. Okay. Y los cinturones están de fábula. Bueno. Mai64 disponible en www.chidotoys.com. Ahí en la lupita del buscador dentro de nuestra página póngale 250 y les va a aparecer. Segunda pieza que vamos a visitar. Se trata de este de la marca TPC. TPC es una de las marcas favoritas de nosotros porque su nivel es brutal y los precios son muy accesibles. En este caso se trata de un Koenigsegg One. Okay. Este trae la peculiaridad que se le remueve la parte trasera de la tapa del motor. Y esta, al ser una pieza full carbón, tanto la parte del chasis en la parte superior como en la parte baja viene detallado como si fuera full, fibra de carbón. Okay. La tapa del motor, que es esta que estamos viendo, trae su alerón, también en fibra. Okay. TPC se caracteriza por el nivel de detalle y de pintura excelentes. Precios accesibles, también tiene capelo y tiene envase. De este se hicieron 999 piezas. Pero vean nada más, los interiores son en color rojo. Y la fibra de carbono sí se logra apreciar bastante bien. Hasta el emblema del cofre se mira bien, 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 bien. Este modelo también lo puedes encontrar en nuestro sitio web www.chidotoys.com. Las llantas giran de manera libre. ¿Vale? Y son de gomita, traen detallado el disco, la mordaza de las pastillas de los frenos o caliper, como le quieras llamar. Y peculiar es que se le remueve la tapa de el motor. Es una muy buena pieza. Si te gustan este tipo de coches exóticos, no puede faltar. O si te gustan los fibra de carbono, los full carbón, pues este sí o sí tiene que estar en tu repisa. Ok. Ahora vamos a sacar el último modelo de la transmisión de este momento. Que se trata de este. Es otro 250 GTO. También es resina. Digo también porque el anterior, que fue el rojo, era resina. Pero son resinas de alta calidad. No son cualquier cosa. Traen detalles de fotocortado en los limpiaparabrisas, los seguros del capó, emblemas, parrilla.
Vean los rines. ¿Vale? Las chapas de las puertas. El trabajo de pintura está impresionante, no tiene una imperfección. La parte trasera, las luces, las puntas de los escapes, la chapa de la cajuela. Vean la chapa de la cajuela, caray. Por más que intento hacerle justicia con la cámara, con mi humilde y campesina cámara, no puedo, no puedo. Son un pedazo de pieza. Están bien bonitos, bien hechos, una calidad. Ay, que sí sorprende. Las llantas son de goma, progresivas. También tiene su capelo y su acrílico. Ok. Pues bueno, estas fueron las piezas que quisimos compartir con ustedes esta vez, disponibles en www.chidotoys.com. Hasta aquí nuestro reporte, Joaquín. Bye bye.
Buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora en la que te encuentres mirando este video. Este es un video que realiza Chido Toys, Regalos, Juguetes y Coleccionables, tu tienda de autos a escala. En esta ocasión vamos a mirar con detalle un par de piezas que llegaron esta semana a la tienda. Bueno, la semana pasada. Pero llamaron poderosamente nuestra atención por el nivel de detalle que traen. Las primeras dos son resinas, que se trata de estos dos Ferraris. Y estas dos son diecast, son metal, base y cuerpo de metal, todos son llantas de goma. Y vamos a ir viendo pieza por pieza, ¿vale? Vamos a sacar una de metal y una de resina y así nos la llevamos, ¿sabes? La primera es esta con visita. 21 ventanas que produce la marca Briscal en escala 1.64. Es una colaboración de Briscal con LF Models, Lang Feng Models. El nivel de detalle está muy bueno, está brutal. La pintura está que no te la acabas. Es un caramelo quemado, bien bonito. Los detalles, préstame tu lámpara. Los detalles en la pieza. Ahí tenemos este frente bastante chido, con un poco más de luz. Es la famosa combi 21 ventanas, un modelo ya clásico. Y decorada con la bebida que se muestra en pantalla. El motor viene detallado. De hecho, la bahía del motor no tiene su tapa. Pero vean los detalles de ese motor. Las puntas de los escapes, las calaveras o luces traseras. No sé cómo le digan en donde tú radicas, ok. La base es de metal, ok. Todos traen su basecita y un capelo de acrílico para protegerlos, ok. Los espejitos laterales, las tablitas de surf, las tablitas se pueden retirar, ¿vale? Las llantas giran, sí giran. Pero como está bien al piso, no rueda, ¿vale? De hecho, las llantas quedan arriba. Pesa la pieza, sí pesa. Pero su atractivo, híjole, que está bien al piso y ese color no tiene una imperfección la pintura. Ni una. Los decals están bien colocados, tampoco se notan desfases, pixeleos o algo así. Está bien bonita la pieza, ¿vale? Todas estas piezas las puedes encontrar en nuestro sitio web www.chidotoys.com. Aceptamos PayPal, Cuesquipay, a plazo, Mercado Pago, transferencias y depósitos, ¿ok? Bueno, esa fue la primera. Vamos a ver la segunda pieza, que se trata de este chiquitín de acá. Este está uy. La marca es My64, la escala es 1.64, el material de la pieza es resina, pero es una resina de alta calidad. Vean el trabajo de pintura, ¿vale? Ahora, vamos a ver los detalles de fotocortado que trae en los seguros o en todas las cosas que sujetan el capó. Si las logran, vamos a hacer un poquito de zoom. Ahí está.
Ok. Ahora vean los limpiaparabrisas. Está de locos. Vale, luego los faros. El emblema de la parrilla. Detalle fotocortado. Los rines. Cada hilo de los rines. Y la tuerca de sujeción. Ok, tanto en el delantero como en el trasero son progresivos. Parte trasera, luces traseras, la chapa, el tanque de la gasolina. Ok. De estas solamente se hicieron 199 piezas, ¿vale? Es un 250 GTO. Y dentro de la información que se contiene en la base, podemos leer que es del cuarto lugar en el rally de Gerona en 1968 con los pilotos Eugenio Baturone y su copiloto José María Palomo. ¿Okay? Es un coche que existe en la vida real y esta réplica. En los interiores también se ve detallada la parte del volante, la palanca. Okay. Y los cinturones están de fábula. Bueno. Mai64 disponible en www.chidotoys.com. Ahí en la lupita del buscador dentro de nuestra página póngale 250 y les va a aparecer. Segunda pieza que vamos a visitar. Se trata de este de la marca TPC. TPC es una de las marcas favoritas de nosotros porque su nivel es brutal y los precios son muy accesibles. En este caso se trata de un Koenigsegg One. Okay. Este trae la peculiaridad que se le remueve la parte trasera de la tapa del motor y esta al ser una pieza full carbón, tanto la parte del chasis en la parte superior como en la parte baja viene detallado como si fuera full, fibra de carbón. Okay. La tapa del motor, que es esta que estamos viendo, trae su alerón, también en fibra. Okay. TPC se caracteriza por el nivel de detalle y de pintura excelentes. Precios accesibles, también tiene capelo y tienen base. De este se hicieron 999 piezas. Pero vean nada más, los interiores son en color rojo. Y la fibra de carbono sí se logra apreciar bastante bien. Hasta el emblema del cofre se mira bien, 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 bien. Este modelo también lo puedes encontrar en nuestro sitio web www.chidotoys.com. Las llantas giran de manera libre. ¿Vale? Y son de gomita, traen detallado el disco, la mordaza de las pastillas de los frenos, o caliper, como le quieras llamar. Y peculiar es que se le remueve la tapa del motor. Es una muy buena pieza. Si te gustan este tipo de coches exóticos, no puede faltar. O si te gustan los fibra de carbono, los full carbón. Pues este sí o sí tiene que estar en tu repisa. Ok. Ahora vamos a sacar el último modelo de la transmisión de este momento. Que se trata de este. Es otro 250 GTO. También es resina. Digo también porque el anterior que fue el rojo. Era resina. Pero son resinas de alta calidad. No son cualquier cosa. Traen detalles de fotocortado. En los limpiaparabrisas, los seguros del capó, emblemas, parrilla,
Vean los rines. ¿Vale? Las chapas de las puertas. El trabajo de pintura está impresionante, no tiene una imperfección. La parte trasera, las luces, las puntas de los escapes, la chapa de la cajuela. Vean la chapa de la cajuela, caray. Por más que intento hacerle justicia con la cámara, con mi humilde y campesina cámara, no puedo, no puedo. Son un pedazo de pieza. Están bien bonitos, bien hechos. Una calidad, ay, que sí sorprende.